El clima contigo, Raquel, cuéntanos. Charlie, un nuevo frente frío llega al noroeste de nuestro país. Se trata del frente frío número 23 de la temporada. Podemos ver que asociado a una corriente de chorro polar, están generando nublados importantes en Baja California y en Sonora. Efectivamente, se esperan lluvias en la ciudad de Tijuana. Siguen esos descensos en los termómetros. Hoy 17 grados, puede haber lluvias de aguanieve para las partes más altas de Baja California y alto oleaje en toda la península de Baja California. Mexicali, mientras tanto, templado a los 24. Secos, Juárez y Chihuahua, Hermosillo, muy nublado. Culiacán, La Paz y Los Cabos totalmente despejados. Hoy en Saltillo la temperatura estará llegando a los 24 grados. Calurosos Monterrey y Ciudad Victoria con 31, Tampico con periodos de sol y nubes y Durango totalmente despejado, muchísimo sol a los 23 grados. Aquí en la Ciudad de México estamos amaneciendo entre 10 y 11 grados. En cuanto a la máxima, estará llegando a los 21. Con tiempo seco, algo fresco, eso sí, en Toluca con 17, Tlaxcala y Puebla con nublados parciales, San Luis Potosí a los 22 grados, secos León y Querétaro templados también. También con 24 grados, mientras en Aguascalientes la máxima se va a los 23, vuelven las bajas temperaturas a Zacatecas, hoy solo 17 grados. Tepic, Guadalajara, Colima, Acapulco secos, mientras en Morelia habrá 23 grados, caluroso Colima con 31 y en la ciudad de Guadalajara amanecen solo a 6 y los termómetros se van a los 26 grados. El puerto de Veracruz, el tiempo es seco, habrá periodos de sol y nubes para ustedes con 27 grados, Cuernavaca totalmente despejado, lluvias probables en el sureste del país, principalmente en los estados de Chiapas y de Tabasco, para Villahermosa y para Tapachula. Esperen precipitaciones, Oaxaca más seco, Tuxtla Gutiérrez, solo algunas nubosidades. ¿Y qué les espera a los que siguen en el Caribe mexicano? El tiempo agradable, las noches son un poquito frescas por ese viento, pero las temperaturas máximas en Cancún y en Cozumel 27, Chetumal aún más caluroso con 30 grados y para Mérida vuelve el calor, 30 grados para ustedes, Campeche, el cielo totalmente libre de nubosidades y 28 grados para hoy. Muchas gracias. Continuamos, Charlie.